ayer en la Quinta San Nicolás, que se encuentra ubicada en la vía panamericana Redeñas Huaquillas, a un kilómetro del cruce de ingreso a la parroquia Chacras, se dio la sesión fotográfica de las bellas candidatas a reina de nuestro cantón. Diferentes medios de comunicación, tanto televisivo, radial y escrito, realizaron la cobertura. Son cuatro hermosas mujeres arnillenses que estarán participando el día de mañana a partir de las 21 horas en el tradicional Parque Alajuela, donde se desarrollará este evento galante. Primeramente, conozcamos cómo está preparado el acto de belleza con el señor vicealcalde, profesor Héctor Betancourt y la concejal Dulce Román de Rojas, integrantes de la Comisión de Reina del GAT. Para la noche de la elección de la reina tenemos un grupo de artistas muy conocidos a nivel nacional e internacional, como es pues el grupo de Toquilla, ¿no? También pues vendrá Elefante y este joven, este señor que está cantando en Yo Me Llamo Sandro Chalo de Quito. Entonces creo que es una programación digna para nuestro pueblo de Arenilla en estas festividades novembrinas. Esperando pues que esa noche de la elección de la reina pues se elija pues a la niña que tenga que ser elegida y esperando pues que se respete la decisión del jurado. Como municipio estamos llevando a cabo el proceso de las fiestas de cantonización de nuestro querido pues cantón Arenillas. Entre los puntos principales tenemos la elección de la soberana del cantón Arenillas, un acto pues muy importante dentro de todos los actos, ya que aquí se elige a la soberana que va a representar a la belleza de la mujer arenillense. ¿Cuántas hermosas candidatas estarán participando? Sí, teníamos 5 candidatas, pero al momento se ha retirado una niña. Ella fue presentada ya como candidata, pero bueno, problemas ajenos a su voluntad. Ella se ha retirado, pero han quedado también 4 hermosas niñas que en esta mañana y tarde están aquí disfrutando pues de la toma de fotos. En lo que confiere al jurado calificador, ¿cómo va a estar conformado? Sí, verá, el jurado calificador, soy muy honesta en decirlo, el jurado calificador a petición de todos los padres de familia de las niñas nos han pedido que sean invitados personas como cirujanos, modistas, invitados especiales, digo alcaldes, concejales de otros cantones, lo cual la municipalidad ha cumplido y está cumpliendo, creo, invitar a todas estas personalidades para ellas en la noche escoger al jurado calificador. Entonces nosotros presentaremos la nómina de las personas que han recibido la invitación. Si ya no van a venir, pues ya es otra cosa, si ya no vienen. Pero estamos cumpliendo como municipio de invitar a muchas personalidades para que en esa noche los padres de familia escojan a quien irá como jurado calificador. Bueno, entonces todo está listo, esto será a las 20-21 horas en el Parque Alajuela. Concejal, sus últimas palabras y la invitación a la ciudadanía que disfrute este gran evento. Invitamos pues a toda la ciudadanía de Arenillas para que se den cita al Parque Central, a donde estarán pues disfrutando de la elección de nuestra soberana. Luego cada una de las hermosas candidatas modelaron y posaron y se presentaron dando a conocer sus nombres y apellidos y a quién representan. Soy Carol Noelí Romero Terreros, cuento con 19 años de edad, curso el segundo año de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Machala y represento con mucho orgullo a la Policía Nacional. Hola, soy Lisette Caterine Valares Honores, candidata a Reina de Arenillas. Cuento con 18 años de edad, estudio en la Universidad Particular de Loja Extensión Huaquillas y represento con mucho orgullo a mi ciudadela Las Mercedes.
Soy Paulina Eloísa Sánchez Poma, cuento con 18 años de edad, tengo el placer de representar al querido y renombrado Club 21. Actualmente estudio en la ciudad de Cuenca en el Instituto de Idiomas y soy una de las candidatas a reina de mi querido Cantón Arenillas. Soy Yeleni Liliana Coronel Ontaneda, cuento con 19 años de edad y represento con mucho honor al Club de Leones Arenillas Central. Soy una de las candidatas a la corona de Reina de Arenillas. Gracias. El jurado calificador el día de mañana tendrá una ardua tarea. Suerte para cada una de ellas. Jinson Sucal, Arena Noticias.